falso de toda falsedad, como decimos nosotros los abogados, que yo esté unida al Frente Sandinista. Así negó la alcaldesa de Camuapa, licenciada Gretchen del Socorro Martínez Suárez, sobre los rumores surgidos entre la población que ella había pactado con el partido de gobierno. Lo que pasa es que si a uno lo invitan a una inauguración o una actividad X, como autoridad uno tiene que asistir. Y lógicamente eso a muchas personas les incomoda. Tienen la visión de que como autoridad uno tiene que estar donde lo invitan, porque están invitando a la alcaldesa, no a Gretchen Martínez. Cuando yo no sea alcaldesa no me van a invitar a ninguna de esas actividades. La alcaldesa de la ciudad de Los Amores del Sol ha vivido en carne propia los asedios y las visitas constantes de los auditores de la Contraloría General de la República. Es que el récord todavía lo tengo manchado, aclaración. Todavía no lo he limpiado. Lo de la Contraloría es normal que lleguen a auditar las alcaldías. Lo anormal es que hayan llegado con la policía cuando llegaron. ¿Ya? Yo espero que la próxima vez que la Contraloría llegue normal, hacer lo que le corresponde sin que se haga acompañar de la alcaldía, de la policía, por ejemplo. Sostuvo que ella es opositora y lo seguirá siendo, cueste lo que le cueste. Yo soy opositora, gracias a Dios. Yo soy opositora, lo reconozco, lo mantengo, lo sostengo y voy a seguir siendo lo que soy, ¿ya? Porque no tengo por qué cambiarme para otro lado donde nunca me he identificado con ese color. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.